Bailando cueca en la calle. Así quisieron recordar y homenajear a Xaviera Rojas Neira, de solo 18 años de edad, una joven folclorista que siempre tuvo un tremendo amor por la música. Una niña que nos alegraba la vida con su canto, con su mamá, cantaban, tocaban guitarra. Y por eso el dolor fue aún mayor al saber que la joven, quien también estudiaba fonoaudiología, había aparecido sin vida en este canal de San Bernardo. El cuerpo presenta lesiones atribuibles a terceras personas. Será el médico legal el que establezca la causa de muerte definitiva. No obstante, estas lesiones son compatibles con elementos cortantes y contundentes. ¿Cómo estará esa madre sufriendo? Porque yo tengo 10 hijas y a mí no me gustaría que le pasara lo que le pasó a ella. Xaviera salió de su hogar a las 8:30 de la mañana del sábado. Iba a la Casa de la Cultura de San Bernardo a una actividad de su grupo folclórico, pero ninguno de ellos la vio llegar. Hasta ahora, el celular de la joven es la principal pista para dar con quién la habría atacado. A ustedes le comenzó a llamar la atención, una, que no contestara el teléfono, y lo otro, que el teléfono de ella apareció a las horas y les contestó una persona a ustedes. Sí, eso totalmente es cierto, me contestó una persona, me llamó desde su teléfono, todo fue muy raro y ahí empezó el tema de la búsqueda y todo eso. Y la PDI está encargada de seguir todas esas pistas para dar con él o los responsables en la muerte de Xaviera. La joven es despedida por toda la comunidad, justo donde siempre le gustó estar, en la Casa de la Cultura de San Bernardo. Y ojalá hoy día sea un día festivo en donde va a llegar mucha gente de las cuecas. Mi hermana le encanta la cueca y hace poco salió una cueca escrita de ella que decía "Princesa de las cuecas". Yo creo que así debieran recordar a mi hermana. Lamentablemente, el homicidio de Xaviera no fue el único que se conoció este fin de semana. En la cuesta Barriga fue encontrado el cuerpo de Isabel Álvarez Solís, de 59 años de edad, y que el 14 de noviembre había desaparecido. Su familia la buscó intensamente, sobre todo con el registro de estas cámaras de seguridad que la captaron el día que desapareció. Pero fueron los efectivos de la PDI quienes detuvieron a Miguel Rioseco Espinosa, esposo de la víctima y de quien llevaba 6 meses separado. El imputado, el día de los hechos, concurre hacia una esquina de la comuna de Maipú, donde en su vehículo particular pasa a buscar a su esposa, trasladándose ambos hasta la cuesta Barriga, ocasión en que conversan en un momento y posteriormente este le da muerte en el lugar. Una supuesta herencia que el padre del detenido le dejaría a sus nietos habría gatillado el crimen. Desde que se separaron, de hecho, mi mamá iba a buscar a su suegro, lo llevaba al médico, le iba a cocinar fin de semana por medio. El hombre fue formalizado a puertas cerradas, pero se supo que permanecerá en prisión preventiva mientras se investiga este nuevo caso de femicidio.